Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús. El programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Muy buenos días para todos. Saludos a todos los que nos siguen en Bot Day Radio y a los que nos están siguiendo también en YouTube. Seguimos leyendo el Evangelio. Ya terminamos esta semana 11, décima primera del tiempo ordinario. Y terminamos leyendo el Evangelio en el capítulo 6 de San Mateo, versículos 24 a 34. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro. O al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podemos servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan. Sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Bueno, uno lee el texto, este texto, y sin duda que hay mucho para la reflexión. Solamente quiero resaltar que pues estamos en una lectura continua de San Mateo en estos días. Si ustedes se acuerdan, ayer hablábamos de los tesoros, no atesorar lo material, y de los tesoros en el cielo. Y hoy Jesús es más explícito, dice: no podemos servir a dos amos. Servir a Dios, servir al dinero. Un amo es a quien uno le entrega pues su voluntad, como que está siempre en función de esa persona o de esa realidad, que puede ser también el placer, un negocio, el dinero, por supuesto que se puede volver un amo. Entonces no podemos servir a los dos, tenemos que ir optando, hacer opciones. Y después toca unos puntos que son muy álgidos. ¿Por qué nos preocupamos en la vida? Nos preocupamos por comer, por beber y por vestirnos bien. Esas son como las grandes preocupaciones del mundo en que vivimos: comer, vestirse lo mejor que se pueda, beber. Y entonces nos dice Jesús: bueno, pero no se preocupen por eso, porque el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan de alimentarse, de vestirse, de satisfacer la sed, de beber. Entonces, ¿por qué se preocupan tanto por ese tipo de cosas? Y al final, la propuesta que hace es, hay que buscar el reino de Dios y su justicia.
El reino de Dios es Jesucristo actuando en nuestra vida. Ese es el reino de Dios. No es una realidad por allá lejana después de la muerte, sino es un acontecimiento, es un tercer día. Jesús resucitado en nuestra vida, que nos va transformando, que va dando sentido. Si buscamos el reino, lo demás se nos va dando. El alimento, el vestido, la bebida, los viajes, lo que queramos, en la medida en que vayamos metiendo a Jesús en la vida, eso se va dando. Por eso hay que buscar primero a Jesucristo Salvador. Que la Santísima Virgen nos acompañe siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.